Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate con nuestros matones. Bueno, siempre ocurre algo, cerca de mí. Hala, todos muertos. Ah, pues no, espérate. ¡Oh! Le hemos pegado un tiro. ¿Qué hace usted con vida? Bueno, chicos. No, este ha muerto. Este ha muerto dignamente, ¿sabes? Ha sido en plan de, yo le he matado la oreja y el otro el cerebro, ¿no? Ha sido una combinación, un buen combo. Pues chicos, entonces vamos a hacer una misión secundaria. En este caso, ostras, tío, pues ha salido uno por la ventana, ¿eh? Y va a ser una caza templaria. Vale, entonces nosotros, los Fletcher. Oh, los Fletcher. Bueno, ese es porque... Madre mía, lo que se está liando aquí, ¿eh? Bueno, y este podría... ¿Ya está? Porque creo que me he cargado al templario, ¿no? Este tiene una pinta de templario que te cagas, tío. ¿O no? No, hombre, me alegraría bastante que no lo fuera, ¿sabes? Porque es que si no, es que sería la segunda misión así... principal, que es que la chafamos del todo, ¿no? Encuentra a... Joffe... Es que me da mucho la sensación de que ese era uno de los dos, tío. Estoy casi seguro, ¿eh? Estoy casi seguro de que a lo mejor hemos arruinado la misión. ¡Chicos! Callaros. Qué mal rollo me habéis dado aquí en 2 segundos, tío. ¡Órdenes! ¿Me habéis escuchado? No. A ver, espérate. Esta es una. Vale, es que... Estaba yo escuchando y yo digo, tío, los míos se han vuelto locos, ¿no? Pero cuando he visto lo del gran maestre, algo no encajaba. Aquí está el otro. Y es que lo que pasa es que realmente no tenían ni por dónde empezar, ¿eh? A ver, ya está, entonces, ¿no? Escapa de la zona y hemos ganado. Ya está, ala, ya está. Es que no ha sido nada complicado, pero es porque realmente, como todos los soldados han empezado a salir como chalados a por nosotros, pues no, se han quedado sin soldados. Es que se han quedado sin soldados. Vamos a coger este cofre de aquí, que también está por aquí muy a la vista. ¿Dónde está el cofre? Aquí. Aquí está el cofre. 200, cuera, seda. Muy bien. Pues chicos, es que no es por nada, ¿sabes? Pero es que han sido un par de misiones secundarias, un poco reguleras, por la mala suerte con los personajes. Pero supongo que luego, a partir de ahora, que espero que se me complique un poco más el asunto y que las misiones sean un poquito más interesantes, porque estas están siendo un poco chorrosas, ¿vale? Pues chicos, lo dejamos por aquí. Escapa de la zona. Ah, bueno, espérate, que todavía no hemos terminado. Que todavía pueden pasar cosas. Ahora, dejamos fuera. Y hemos completado la caza de templario. No hemos conseguido asesinato doble sobre los blancos. Pues bueno, pues lo podría haber hecho fácilmente, posiblemente. Pero bueno, ya sé qué le vamos a hacer. Y ya hemos limpiado esta zona. Ahora yo creo que nos van a desafiar los que controlan esta zona. Nos están pidiendo guerra, ¿vale? Una guerra de banda disponible. Pero eso va a ser en el próximo capítulo. En el próximo capítulo va a haber una guerra de bandas que me piden que sea nivel 4. Ya verás tú, yo soy nivel 4, por no decirte que casi 5 ya, casi. Pero bueno, que sí. A mover, porque como vamos nosotros es aquí en habilidades, tenemos 2 puntos de habilidades que lo podemos gastar. ¿Esto qué era? Intimidación, ¿eh? No intentarán escapar. Bueno, pues la verdad es que no estaría mal, ¿no? ¿Y este qué es? A ver. Aumenta y muestra la dirección de los enemigos. Bueno. Reduce todo el daño cuerpo a cuerpo, también es muy interesante.
Y este es... Cuando trate de disparar una pistola vacía durante un combo, la pistola se recargará automáticamente. Bueno, no está mal. Vale, no está mal, no está mal, pero tampoco... Aparte, estas dos van a ser especialidades de Jacob. Y estas tres son las de Eevee. Entonces, nosotros que estamos yendo lo máximo, lo máximo, lo máximo, lo máximo posible por aquí, porque es lo que a nosotros realmente nos interesa. Pero no nos deja avanzar, por lo menos hasta que tengamos el siguiente nivel. Entonces, ¿esto de intimidación nos puede interesar? Pues sí. Pues venga, va, lo vamos a hacer. Compramos. Que lo que pasa es que me muero de ganas de tener ya el nivel 5. Es que me muero de ganas. Pues chicos, lo dicho, que el próximo día, guerra de bandas. Hasta luego, chicos.